¿Qué tal? ¿Cómo les va? La acción de la noche acá en Super Canal. Como siempre, juntos que estamos nosotros para entretenerlos un rato. Buenas noches, Duilio. Hola, buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos. Muy bien. Perfecto, Duilio. Día miércoles posterior a las elecciones. Así ¿no? es. Bueno, saludamos primero a Hernán Sabatella. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Perfecto. Antes de empezar a charlar con Hernán como el resultado de esta elección, Duilio, sería importante que se pasara en algún momento el programa nuestro de marzo del 2011, ¿no? Creo que en marzo del 2011, sin elecciones de por medio, hablamos de lo que iba a pasar. No nos equivocamos demasiado. No, no. Hablábamos de la superioridad que iba a aparecer Cristina, de la muy buena elección que iba a ser tanto Martín Sabatella como Lucas Gui, y no nos equivocamos, ¿no? Por suerte. Dentro del ámbito local. Bueno. No están dadas las, no está dicha la última palabra, veremos en el mes de octubre qué claro, pasa. Claro, puede haber variantes sin ninguna duda, ¿no? Tanto a nivel presidencial como, por supuesto Cristina ya está, sino que veo que puede haber una variante con Wiener, por ejemplo. Que el voto de Alfonsín, de Duvalde no creo, pero de Alfonsín, un proyecto sur que quedó afuera, se sume a Wiener. Me parece que se puede sumar a Wiener, creo o pienso que Wiener puede llegar a ser el segundo. Ahí está. Hernán, buenas noches de nuevo, reitero, y ya tenés acumulado unas cuantas elecciones, ¿no? O sea, que ya de aquel lejano momento donde tu inicio, no político, pero sí en cuanto a ser elegido, ¿no? Como concejal, pasó bastante. ¿Y cómo viste, digamos, fuera del partido, como ciudadano político, cómo viste estas elecciones? La gente votó bien, votó mal, votó gustosa, fue una imposición, ¿cómo la viste? A mí sí me parece que fue importante el nivel de participación, ¿no? Fue muy alto el nivel de participación, por arriba del 77%, digo, creo que ha habido una participación masiva, digo, categórica, superior a veces a elecciones generales, ¿no? Pero la primaria en ese sentido fue un éxito, el nivel de participación de la gente, hubo ganas de participar, la gente fue, se involucró y participó. Y después en términos generales, el balance que hago me parece positivo también, creo que en términos generales la mitad de la ciudadanía de nuestro país acompaña el rumbo que vive la Argentina con el voto a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y después, muy contento también por el balance positivo que ha hecho la sociedad de Morón de nuestro gobierno municipal, después de casi 12 años de gobierno, ha convalidado y ratificado el rumbo que vive la ciudad, ha convalidado masivamente a Lucas Gui como el candidato preferido, digo, con casi 30 puntos de diferencia con el segundo. Y hay una ratificación también a una figura que se generó aquí administrando los recursos de Morón, como fue nuestro diputado nacional Martín Sabatella, que la sociedad también acompañó y fue elegido masivamente y mayoritariamente como el candidato a gobernador preferido de las y los moronenses, ¿no? Digo, Sabatella Martín estuvo muy por encima de Scioli. Sí, acá sí. Digo, hubo solamente poco distrito donde perdió Scioli, algunos con De Narváez y en Morón con Martín. Sí, creo que la verdad que nuestro balance es altamente positivo. Fue la única fuerza nuestra junto a la victoriosa de Frente a la Victoria. Nuestro partido fue el único que creció en votos, las demás fuerzas perdieron votos. Así que la verdad que el balance es altamente positivo. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el balance que ha hecho la sociedad de nuestro gobierno Morón. Y por supuesto contento también porque nuestra posición política es acompañar el rumbo que viene la Argentina. También fue evaluado de esa manera por el 50% de la sociedad que votó a Cristina, ¿no? Después habrá que evaluar los motivos, las causales de ese voto, pero ha habido una ratificación del rumbo que viene la Argentina. Así que en términos generales creo que positivo, muy positivo la participación de la ciudadanía. Creo más allá de a quien haya votado, es muy importante que los ciudadanos, las ciudadanas nos comprometamos en el voto, que no se quede solamente limitado al voto, ¿no? Creo que tiene que haber una participación ciudadana que exceda al voto. La democracia no es solamente un voto cada dos años, o en este caso dos votos cada dos años con las primarias, pero la verdad creo que tenemos que involucrarnos también en el día a día. Nosotros del gobierno municipal de Morón convocamos al vecino cotidianamente a involucrarse, a participar a través del presupuesto participativo, de los consejos vecinales, las asambleas barriales para discutir las problemáticas de cada distrito y cada localidad de nuestro municipio. Digo, el vecino tiene que participar e involucrarse, porque eso hace una mejor gestión de gobierno. Así que, la verdad que el balance es realmente positivo, creo que los moroneses hemos ratificado un rumbo que será consolidado y ratificado nuevamente en octubre, cuando ahí sí la sociedad defina que Lucas Gui sea el intendente por 4 años más, y acompañe también desde Morón la candidatura de Martín Sabatella a gobernador. Ahí está, de acá a octubre, ¿qué pasa? ¿Se sigue en campaña? ¿Se dedica directamente a terminar la obra empezada? ¿Cuál es la idea de gobierno? Son dos cosas distintas, digo, nosotros como gestión, todos los días seguimos trabajando de igual manera, aún en momentos de campaña electoral. Digo, una cosa es la gestión, la responsabilidad nuestra como gobierno municipal,
eso no varía, más allá que sea un año electoral, no sea electoral. Nosotros tenemos un objetivo de gobierno, una planificación hecha para el año y la vamos a ejecutar, digo, más allá que haya una elección. Eso es una decisión que, digo, por supuesto, en estos 2 años hemos mostrado que no varía si hay elecciones o no hay elecciones. Y después, como fuerza política, ya sin mezclar nuestra gestión de gobierno con nuestra actividad partidaria, ya como militante de una fuerza política, no como funcionario, tenemos la decisión de seguir dando a conocer nuestra plataforma de gobierno, nuestro núcleo de ideas, que tenés la ventaja que puedes mostrar que lo que estás diciendo no son palabras sin contenido, sino que son hechos reales, concretos, que vos venís mostrando en 12 años de gobierno. Esa es la ventaja que tenemos en Morón, ¿no? De que nuestra plataforma de gobierno se puede comparar con 12 años de gestión reales, ¿no? Entonces, en el sentido que no son palabras vacías. Cuando hablamos de transparencia y lucha contra la corrupción, no es un eslogan, sino que estamos haciendo con la creación de la Oficina Anticorrupción, la creación de la Oficina de Libre Acceso a Información Pública, con la creación de la página web, con la creación jurada de los funcionarios en Internet, con distintas herramientas de participación, con el portal Morón Compra. Bueno, cuando hablamos de eso, tenemos hechos concretos para demostrar. Y cuando hablamos de participación ciudadana, no es un eslogan de campaña, como decía recién, sino que tenés para demostrar el presupuesto participativo, tenés para demostrar las asambleas barriales, los consejos vecinales, los consejos temáticos, consejo de la mujer, tenés el consejo adultos y adultas mayores, el consejo asesor del intendente, donde participan todas las instituciones del distrito. Digo, cuando nosotros hablamos de obra pública, no es tampoco un eslogan, sino que se puede mostrar todo el avance que se ha hecho en infraestructura social, en materia de cloacas, de agua corriente, de pavimento, de asfalto, de recuperación de espacios públicos, la creación de nuevos espacios verdes. Hemos duplicado en Morón los espacios verdes públicos en el distrito. Digo, estamos trabajando fuertemente ahora para 70 hectáreas de la base aérea, generar un espacio, una reserva ecológica y aparte espacio para instituciones deportivas, claro, recreativas. Hicieron adjudicaciones de esto. Ya hemos adjudicado a distintas instituciones sin fines de lucro del distrito. Estamos avanzando con el traslado del Deportivo Morón. Digo, tenemos cosas para demostrar que son hechos concretos y no palabras vacías, que una vez se escucha a otras fuerzas políticas que hablan de cosas que cuando fueron gobierno no lo hicieron y donde gobiernan actualmente esa fuerza política tampoco lo hacen, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos la autoridad moral para plantear esta cosa porque en Morón lo hacemos, ¿no? Es lo concreto contra la promesa. Totalmente. Y muchas veces promesas vagas y hasta tontas porque ante la evidencia, ¿no? Por ejemplo, quejarse de... ¿Quién fue el candidato? No me acuerdo. Que se quejó del hospital, así de que es un desastre. No, si está en construcción. Estamos en plena obra, una remodelación del hospital, claro, que va a quedar nuevo, una inversión de casi 300 millones de pesos. Digo, es un trabajo, un esfuerzo de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Porque cuando el gobierno decide hacer una inversión, es producto del esfuerzo del vecino y la vecina que está al día. Cuando nosotros asumimos, solamente el 38% de los vecinos pagaban la tasa municipal. Hoy estamos en el pico histórico, récord de Morón, de 76%, y récord de la provincia de Buenos Aires. 76% de los vecinos están al día con la tasa de servicios generales. Eso muestra un esfuerzo y un compromiso del vecino porque sabe que su inversión, sus recursos que transfiere al municipio vuelven en más y mejores servicios. Creo que no es un dato menor. Eso es la confianza del vecino hacia este gobierno municipal, ¿no? Y eso la verdad que nos da mucha alegría, mucho orgullo y fuerza para seguir trabajando, porque el vecino acompaña más allá después de los números electorales, ¿no? El vecino, se nota este compromiso del vecino, más allá que un acompañamiento masivo en términos electorales, pero son mucho más los vecinos que participan y se involucran, ¿no? Y que quieren que Morón continúe en esta dirección. El vecino tiene que tener claro que la continuidad de esta administración, de Lucas Gui como intendente, no solamente la continuidad de una persona o una fuerza política, es la continuidad de estas políticas públicas, es la continuidad de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de la obra pública, de la recuperación de los espacios públicos, de la participación ciudadana. Porque las otras fuerzas políticas donde gobiernan no lo hacen, y cuando gobernaron Morón fue un desastre. Éramos conocidos por la capital de la corrupción, hoy somos conocidos por un ejemplo y un modelo de referencia en construcción de ciudadanía, en transparencia. Entonces, eso creo que es importante. La sociedad va a hacer el balance, lo hizo el domingo pasado, lo va a hacer en octubre, y seguramente seamos más aún todavía las y los moronenses que ratifiquemos este rumbo, estos 12 años que construimos juntos, ¿no? Porque yo no me canso de decir de que esto no es una construcción de un gobierno y de un intendente, de Martín en su momento, de Lucas Gui actualmente. Es la voluntad política de esos dirigentes, pero es el compromiso de la comunidad que acompaña y acompañará este rumbo. No vamos a permitir los moronenses y las moronenses que Morón retroceda, que Morón vuelva a ser lo que fue antes de la asunción de Martín en el diciembre del 99, ¿no? Y el crecimiento también en los partidos aledaños, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en Ituzaingó? En Ituzaingó hemos ratificado como segunda fuerza, sí, con un 17% de los votos. En Merlo no hemos consolidado como segunda fuerza. Y después, por ejemplo, distritos más... Florencio Varela. En Hurlingham, la verdad no vi los números finales, pero estamos alrededor de un 11-12%, similar a la elección de 2009. A nivel intendente estábamos ahí peleando el segundo lugar, la verdad que no actualicé la información el día de hoy. ¿Hablabas de Avellaneda? No, quería decir un ejemplo. Florencio Varela,
Bueno, ahí a nivel presidencial, Cristina. Bueno, por un distrito muy populoso, lejano de Morón, que es donde la gente conoce más la experiencia de gestión de Morón, que es lo que hace que yo vote los consolidados de segunda fuerza de Ituzaingó, en Morón, que más allá que en Hurlingham no quemamos segunda fuerza, hay un voto también importante para nuestra fuerza política. En Fuencio Varela quedamos como segunda fuerza. En Fuencio Varela, con el 12% de los votos, nos hemos conformado como segunda fuerza política. Es un lugar muy importante desde el punto de vista peronista. ¿Qué te parece? En Matanza hemos constituido como segunda fuerza a nivel local también. Digo, distritos muy importantes de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Y que tienen peso muy fuerte. Y la verdad que había una nota hoy de un diario que hablaba de que no eran